Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Y es la Pepa Jaboline de la noche. Y lo confirma la dupla, la nueva dupla. Bustabor o Polobor. Vamos, Polo. Vamos, Polo. A propósito, digo buenas noches, aquí estamos. Lo felicito a Polito porque hoy lo condecoraron. Lo condecoró la Asamblea Nacional. Ah, muy bien. Por toda su trayectoria. Gracias, en el mundo de la comunicación y de la televisión. Así que, Polito, felicidades. Felicitaciones. Está bien, está bien. Asumo el. Lo felicito. Verdadero, así que. Lo felicito, mi dupla. Lo felicito. Y lo merecía Polito porque anoche fue estoico. Anoche fue un mahometano. Un hacer. Qué manera de haber soportado las groserías de mi enemigo. Ya me tienes cabreado. Te felicito. Ah. Gracias. Bien condecorado por la asamblea. O sea, aquí por el aguante. El aguante. Y él no, se le brotaron tres veces. A Pochi le hubiese dicho, te me callas, para de parafernalia. Ándate a la ver. Y se me dejó mi Luis Martín de mi general. Bueno, nunca. Vamos a ponernos en informales. Vos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Noche de viernes, noche de este fútbol aquí en Marca 90. Yo de verdad, y esto lo digo muy en serio, compadezco al que se sienta al lado de Borbón. Yo ya estoy sordo, serio? Hermano. Hay que aguantarlo. Estoy sordo. La bulla, los gritos, esos aparatos escandalosos que caen. ¡Qué rico! Ahí. En serio, ya pobre ya flaco. De nuevo. Pobre flaco. Quítale esa huevada. Yo quiero saludar con el abogado Roberto Bonafón y que me confirme, ratifique, claro, usted tiene que rectifique o desmienta lo que dijo el señor Borbón y que dijo por fin se le hizo. Vale ver. Al abogado. ¿Qué se le hizo, abogado? Buenas noches. Yo lo mandé a la ver. Si sí, ves, es su voz, abogado. No, es mi voz. Ándate a la ver. Ándame. Hasta mi mamá me preguntó la otra vez que dice que estás hablando tú, feísmo. Yo le digo, no, yo no soy. Escúcheme. El señor, salude, ¿no? Buenas noches a todos. Farías vale $70,000 al mes. ¿Él o todo el equipo técnico? Él vale 60 mil, el resto, cuerpo técnico, que le puede ahí agregar, repartir en 10 mil más. Ya. Yeah. Ese es el valor de César Farías. Si César Farías está en la mira del Emelec, el Emelec tiene que tener a mano la plata. Y es un técnico que le gusta que le paguen puntual porque trabaja puntual. Una de las virtudes de César Farías es que no está en el conventilleo con los empresarios. Y los empresarios que te hablan acá y te dicen, está bien, aquí vengan, 5 jugadores. César Farías no va a venir a ningún club del fútbol ecuatoriano. Y acá hacen así, $26,000 para usted, profesor. Pero usted traiga 4 de esos extranjeros que usted cree. No. Y compensa, compensa y termina ganando 60 mil por la cometa. No es un técnico cometero. Es un técnico que le pagas con seriedad, te trabaja con seriedad y te saca. Él no es un técnico comisionista. Exacto, muy bien, doctor. Y si no es campeón, pega en el palo. Pero es un técnico que te trae jugadores, te reinventa jugadores.
Cuando César Farías lo reinventó a Cano, Cano vino por el Emelec. Claro. Y a precio, pero de fruta vieja. Nadie los quiso. No, 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 dice. Quizás porque vieron el precio, que era baratísimo, Cano. Baratísimo, 5.000 mensuales, 3.000 mensuales. Y ahora el fútbol ecuatoriano habla de este chico. No se asombre que va un grande de Quito. La próxima temporada, que está con una ausencia de extremo sobre la derecha porque se fue Renato. Por gusto, dije. ¡Uy, ya! Dijo el equipo, mi abogada. ¡Pepa confirmada! ¡Pepa confirmada! ¡Las pepas del abogado! Mi abogado lo acaba de manifestar. Luis Cano, la semana que viene, se vestirá de... Ahí lo dejo. ¡Pepa confirmada! Pero ratifica lo de Farías, abogado. No ratifico lo de Farías. Solamente estoy diciendo, si lleva le da contra, no quiero ser legítimo contradictor del doctor Borbor, que César Farías, el que quiera traerlo, $70,000 mensuales, señores. Y pago ahí y no se deje influenciar de directivas que meten empresarios para traer paquetes. No se deja. O sea, ahí es el problema con Farías. Ahí hay un tironeo, un desencuentro va a haber con los directivos, porque a los directivos acá les encanta meter mano y decir, bueno, este jugador viene, este el otro. ¿Cómo que viene? Si todavía no sabemos si el profesor Torres, porque él no lo dice, así como salió la otra vez diciendo, yo me voy cuando me vote el entrenador. Bien. Hoy firmó el finiquito, abogado, que no se ha enterado. Hoy firmó el finiquito Hernán Torres. Y le adelanto, mañana 11:30 se cambia de horario. Mañana 11:30 porque se viene la final de la Champions. Mañana los humildes 11:30 de la mañana y hablaremos con el técnico más querido del fútbol ecuatoriano, Chucha, César que Farías, tú sí y el mejor amigo del abogado Roberto Bravo. Oiga, pero usted lo está embarcando feo, abogado. Está que me embarca a mí un momento. César Farías, como Torres, pueden firmar hasta el 4 de junio. Si usted termina contrato el 4 de junio, ya el 5 no lo dejan entrar. Entonces no hay necesidad de finiquito, es otra cosa. Pero él ya está, el contrato liquidado, se terminó. Su asistente dijo, hoy firmó el finiquito. Oh. Clarito dije. No tiene nada que finiquito. Ya olvídese, el contrato se finaliza. Bueno, él llegó a un acuerdo ya. No, ya se fue hace rato. Bueno, entonces. Pero yo, a rey muerto, rey puesto. Yo lo mandé a la ver. Es otro, uno que estuvo por Delfín, pero mañana se va a enterar en los humildes mejor. Pues ahí estaremos. Estaremos pendientes de los humildes. Hasta tanto, yo les quiero recomendar a esta hora de la noche que si usted necesita contratar el mejor servicio de internet de fibra óptica, tiene que pensar en Claro. Porque Claro es el que te da el mejor servicio de internet. Para que vivas la pasión del fútbol contratando el internet de fibra óptica de Claro con el canal del fútbol incluido. Más Claro TV, con canales en vivo y streaming, todo por solo $26 más impuestos. Contrátalo llamando al 505.000 o en los centros de atención al cliente de Claro. Recuerda, con Claro vas a tener más partidos con full velocidad. Todo por $26 más impuestos. Ya que estamos aquí presentando en la tribuna a los humildes, voy a presentar al otro humilde, pues. Ya habló Fredo, habló el abogado. El otro humilde es Guachito Sánchez. Vale ver. 10 millones. No, abogado. Trátelo bien, que es eso. Hola. Yo lo mandé a la ver. No, solamente ayer estaba fastidiado. Estaba viendo mientras también yo estaba en otro importante medio periodístico, pero lo estaba viendo y con audífonos. El problema de Guacho es que general, no tiene sexo. En lugar de venir a dar una clase didáctica, daba es una acción bélica, antagónica, sí, sin base, sin recursos. A mí no me vengas a encamar huevas, contra carajo. Ávila, no. Y contra Luis Martín Bustamante. Y yo veía lo lacónico, lo juvenil. Estoy arrecho. Lo juvenil de mis compañeros. Yo hubiera querido estar en ese momento, más allá de que yo esté con fulano o con sultán. Pero y usted ya ni se le para. De monopolizar, de hacer prácticamente un monólogo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque, oiga, si se hubiera metido conmigo, vea, taca, 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 registro antecedente, historia, presente, realidades, formación de los conjuntos de anterior y ahora. Pero bueno, cada uno sabe con qué. ¿Qué me queda viendo? ¿Con qué se hace un locro de papa? Entonces, yo creo que por lo menos la Copa Libertadores de América, que era el motivo de la conversación, que uno sigue la en la veía, cocina que se te ahuma el arroz. Sí, es verdad. Que uno la veía más difícil ahora,
y otro más difícil antes, yo me mantengo en mi tesis. La Copa Libertadores antes para mí era más complicada porque los equipos muchas veces no decían Independiente a seca, Santo a seca, Peñarol a seca, Boca a seca, River a seca, sino que decían Independiente de Bochini, Santo de Pelé, Peñarol de Spencer, y así sucesivamente todos los equipos, hasta los más humildes equipos, tenían un genio. Aparte que los que venían abajo eran interesantes jugadores. Déjame hablar. Segundo tema. No vi ningún los árbitros partido. En esos años de Libertadores manoseaban cuando les daba la gana, cuando el equipo genio estaba algo dormido y venían los árbitros y le daban la mano al grandote. Los directivos de la CONMEBOL eran también, ¿cómo la les puedo decir? Que escuchar, vengo eran más ladinos. Ya. Eran más decisivos y más determinados. Cállate, ve tú, Jacobo. ¿Qué me va a faltar? Esta pequeñez. Qué, productor, respeta a la guacho. Quítelo de la pantalla de Adrián para que divida. Esta ándate a la vez. ¿Qué me va a faltar el respeto? Si esto es lo único que me puede venir a hablar. De agua, de cocolón, de asado, de frijoles. Sigue en la cocina que se te hubo el arroz. Y de darme argumentos sólidos. ¿Por qué para él de pronto la Copa Libertadores no se ve una mierda? Es más complicado. Además, los equipos uruguayos, argentinos, brasileños, no podían vender jugadores porque no había la sentencia Bosman. A lo mucho se iba uno o dos jugadores. Las canchas, ustedes dicen que las canchas la hora de la chiripiolca para beneficio de los grandes equipos y grandes jugadores. Antes las canchas eran más feas. Leyó lo del Palmeiras. Vende 3 jugadores jóvenes en 160 ya, allá voy. Millones ¿usted cree de que euros. ¿Usted cree que Estebao podía tener espacio hablando en el Palmeiras? ¡Hablando huevada 90! No, ¿usted cree que Luis Guillerme podría tener espacio en el Palmeiras de Ademir Guedaguía? Entonces, eso nos habla que aparentemente antes, para mí, la Copa Libertadores, por esto y por... Incluso la Copa Libertadores de América, lengua larga, para viajar de un tiro a otro, iban en aviones a hélice, que eran así. ¡Ey, ey! Ahí es. Ahora van en... Hasta este individuo chiquito me lo bajaron en un helicóptero porque era de porcelana, era de cristal. Y el era la estrella niño, del equipo. El pues. Niño no puede llegar en un avión común y corriente. Y vino Don Nací, al que este hombre le pagó mal. Te voy a llevar en un helicóptero. Y le pagó aterrizó. Mal. Entonces, mira, hasta esos factores te hablan que hoy hay una serie de ventajas que antes no se la conocía. Por eso, para mí, así muy superficialmente, me da la sensación de... ¡Clarizón, no mentiroso, que Pinocho! La ¡tú cállate que no estás con Pinocho, el Pinocho, 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 Pinocho! ¡Dame registro, dame antecedentes, dame valores sustanciales, consistentes! No, tu palabrería y tu grosería... ¡Ándate al diablo! A ti mismo te mando el diablo. Punto. Para mí la Copa Libertadores era más difícil ganar. Farsante, incluso dice, porque pues... solamente iban los campeones. Ahora van hasta 8 equipos brasileños. ¡Miserable! Ahora van hasta 6 equipos argentinos. Ahora van 4 equipos ecuatorianos. ¡Ese! ¡Caníbal, caníbal, caníbal, caníbal! ¡Ese! ¡Caníbal, caníbal, caníbal! ¡Ese, guachito! ¡Comete ese, guachito! ¡Gracias, gracias, guachito! ¡Es noche de viernes! ¿Se dan cuenta? ¡Es viernes! Así la pasamos recontra bien. ¡Qué lindo este viejito! Para llevar. Que tengas un sueño reparador este fin de semana, descansadito, relajadito, aquí está mi colchón. El mejor colchón se llama Anda, Simons. ¡Anda, duérmete, para que si el insomnio es tu deporte favorito, cámbiate a Simons. El mejor colchón del mundo con el mejor soporte te ayudará a dormir como nunca y a tomar buenas decisiones. ¿Te duele la espalda? Olvídate de ese dolor y ve a simons.com.se. Compra hoy tu nuevo colchón y paga desde noviembre con tarjetas participantes. Aprovecha los descuentos especiales. El colchón Beauty Rest Harmony tiene 18% más de soporte en la zona lumbar. Además, con tela y espumas ecosostenibles, vas a tener frescura y confort todas las noches. Es un descanso de lujo con conciencia ambiental. Miren a la criatura, ya está dormidito. Sueñe como soñado. Este duerme con media, ¿sí lo ves? ¿Qué esperas para dormir sobre un colchón Simons? No te lo pierdas. Estoy soñando, chinito. Ingresa a simons.com.es, prioriza hoy tu bienestar y cámbiate al confort especializado. Estoy soñando, descubre chinito. Una amplia gama de opciones desde el confort más suave hasta el extra firme. Soñar como es un osito. ¿Y qué estás soñando? Estoy soñando, que le gana a Orencia Independiente. ¿Qué estás soñando, Fredito? Independiente va ganando 1-0. Minuto 93. Ahora no olvimos.
tiro de esquina para Orense. Se eleva el Gabo Achillier, 3 metros de altura. ¿Pero qué año? Y el empate. Y Vergelio pinta el centro del dolor. Bueno, soñar no cuesta nada. Aquí está, vea qué maravilla que tiene el colchón Simmons. Lo hace delirar al que está durmiendo. Delira de placer. Este duerme con media, así lo ve. Ahí está. Hasta con zapatos duerme este, completito. Ya está la criatura despertándose y nosotros seguimos. Voy a saludar de inmediato con el flaco Luis Martín Bustamante. Mi querido flaco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Dale ahí. Dale, dale ahí. No está hoy día el faro, así que ya con eso son 2 canciones menos que hay que aguantar ahí. Buenas noches a todos. A ver. ¡Vamos, Polo! No, contigo no funciona esa vaina. Contigo no funciona. Es con el Beto. Contigo no funciona. No te paran bolas para esa noche. Cállate tú, pendejo. Oye, a ver, lo que se discutía ayer y lo que manejamos hasta el día de hoy, ¿ya? Es que no se puede escupir para arriba. El Pocho tiene su criterio y es respetable, pero no compartido. No puedes decir que la Sudamericana no existe, que yo como la Sudamericana mierda. No es, que es el peor torneo en el que puedas caer, que caes por fracasado, porque si mañana lo ganas, eres el primero en salir a la víctora a dar vueltas y a festejar. Entonces no escupas para arriba. Eso sí es verdad. ¿Ya? Le prendiste velas al diablo. Y el segundo punto es que actualmente sí es dificilísimo ganar una Copa Libertadores de América. ¡Tu padre! ¿Qué es tan difícil, si más difícil ayer u hoy? Eso ya queda cuestión de cada quien. Pero hoy es complicadísimo. Hay 8 equipos que entraron a competir, 7 equipos que entraron a competir de los brasileños en Libertadores. Están todos en segunda ronda. Hay 7 equipos de los brasileños compitiendo en Sudamericana. Todos pasaron de ronda. Entonces, por algo hay una cantidad enorme de equipos brasileños, porque ellos justifican estar en el torneo. Ellos merecen tener 14 equipos en el campeonato porque son los que ponen el espectáculo. Por eso se clasifican. Y si no, hagamos el ejercicio con Ecuador para no ir a otro país. Transformemos pues mañana que seamos nosotros los que pongamos 14 equipos de nuestro campeonato entre los 2 torneos. Pero si el criterio nos vale. A ver si vamos a quedar campeones. No sacamos un campeón en ninguno de los 2 torneos porque no es una cuestión de cantidad. Es de cantidad y es de calidad. Al momento y esa gente tiene calidad. Hay 6 brasileños con probabilidad de 1 más. Claro, claro, pues si faltan Gremio e Inter, que tienen que pagar partidos. También estábamos sin este cojudo. La cuestión es clara. Negar que la chequera es brutal para jugar este torneo es ir en contra de la realidad. Sorprende, flaco, hay solo 3 argentinos. Talleres, San Lorenzo y River. Y es que es una realidad, o sea, no se puede competir contra eso. Es imposible, imposible. Por más de que quieran decir lo que quieran decir, es imposible. Ahora, que ganes la Sudamericana no es tampoco ningún asco ni ninguna cosa de menor. O sea, ganar la Sudamericana también tiene lujo y tiene crédito. ¿Ya? Si tienes ganas de jugar bien, si puedes hacer una buena tarea, vas a luchar por la... Y esto es si luchas, ¿ah? ¿Eh? Porque ahí hay 7 brasileños también con un presupuesto brutal que hay que ver si puede superar. Así que dejar clara la cuestión. No es cuestión de gritar. Aquí viene Pocho, grita, se saca el aire, se le inflan 3 venas en el pescuezo. ¿Qué habla, por bobo? La pura. Porque la realidad sigue siendo la misma. Discurso contra pendejo. La chequera no puedes pelear. Me vale acaba vergüenza. De quedar primero Fluminense y lo primero que hizo fue traerse a Thiago Silva. Y ya van a ver a los otros equipos brasileños cómo se refieren. Thiago Alcántara. Jack Fifirichi. Flaco, Flamengo anuncia a Thiago Alcántara. Lo están negociando. Ahí está. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo peleas contra esa gente? Es imposible. Yo le puedo decir cómo pelea. Pero a 7. Que tienes recursos. Pero a 7. ¿Cómo le ganas a 7? Pero yo le puedo decir, con un técnico revolucionario, con un estilo ganador como ya ha pasado, con canteras macizas y sólidas como lo hacen los argentinos y como nosotros lo estamos haciendo hoy con Independiente, con una confederación de fútbol idónea que el VAR lo utilicen permanentemente, no cuando le da la gana. Y con una serie de situaciones que nosotros le hemos visto, por ejemplo, tener técnicos revolucionarios como Francisco Maturana cuando manejó Atlético Nacional, como Luis Fernando Montoya cuando manejó al Once Caldas y así en el fútbol europeo, porque en el fútbol europeo no solamente han ganado los alemanes, los franceses, los italianos, no solamente han ganado
que decir los italianos. También en el fútbol europeo han ganado tanto la Europa League como la Champions. Han ganado equipos de Suecia, han ganado equipos de Ucrania, han ganado equipos de Rusia, han ganado equipos de Bélgica, han ganado equipos de Serbia, han ganado equipos de Rumania. Entonces, es verdad, la tercera es decisiva. Cállate. Pero no es rotundamente que te va a dar un campeonato. Aquí en nuestro medio, por eso en algún momento Atlético Nacional era un buen equipo, Lora. Pero no tenía la plantilla más alta que los brasileños argentinos. Porque los brasileños casi siempre han tenido equipos de lustre, equipos de nivel. Por eso ganó 11 Caldas. Por eso en su momento colocó lo que tenía menos, presupuesto que el equipo del Brasil de Bebeto. ¿Cuál era el de Bebeto? El Vasco da Gama. El Vasco da Gama le ganó a los brasileños del Vasco da Gama y a Boca Juniors. Colo-Colo, porque hay sus excepciones y hay una serie de situaciones que te pueden encontrar. Si no encontramos el escudo de Perseo, el escudo de Aritamea, el escudo de Aquiles, podemos encontrar hasta la rebeldía. El argentino, para poder competir hoy, por ejemplo, con la chequera de los brasileños, encuentra la rebeldía. Chucha, aquí, cállate. San Lorenzo, ¿cómo lo frenó Palmeiras? Mira. Claro, se le paró el piso, con el corazón, con el alma, con el hígado, con los riñones, con las arterias, con las venas. Como tiene que salir Barcelona el próximo domingo, aparte de su ingenio, aparte de su inspiración, también pensando en Barcelona. Y después, si se da el resto, perfecto. Sí, señor, gracias, Juachito. Sí, es verdad, San Lorenzo se le paró firme a Palmeiras. Al mejor equipo de América. Sí, señor. Bueno, voy a saludar al Rifle Dredd, que viene en su camión. Él viene en su camión. Llegó un poco tarde porque estuvo dándose una vuelta por Salcedo Motors. Se fue por otro lado, se perdió. Se fue a Salcedo Motors porque al Rifle le han dicho que si quieres que tu negocio crezca y necesitas un camión robusto, potente, confortable y que se ajuste a tu presupuesto, tienes que ir a Salcedo Motors. Tu mejor opción son los camiones de 10 y 13 toneladas Sinotruck de Salcedo Motors porque son la mejor calidad del mundo y al mejor precio del mercado. Oficinas en Guayaquil, Quito, Machala y Antapsa. Y el PAN. Nos vamos todos a Salcedo Motors. De allá viene el Rifle. De allá ahí viene, ahí llegó. Abrazo, Chirito, a los compañeros. Enorme abrazo. El todólogo, cocinero, no lavador, periodista y tricampeón todavía. No entiendo por qué discutimos algo que dice el Pocho si el Pocho ve el fútbol con los ojos vendados. ¡Ey! Respétalo igual. Aunque sea punto grosero, dos, altisonante, respétalo. Punto dos. Sánchez comenzó diciendo que la Libertadores era más difícil en años anteriores. Sí. Dígame. Sí. Y después cambió. Dijo que, bueno, con un equipo todo puedes pelear la Libertadores. La verdad es no he cambiado. Esa mentalidad que tiene. No he cambiado, hijo, por favor, rectifica. Totalmente desacertado. Totalmente desatinado. Búsquele el calificativo que quiere, la verdad. Pero tú, pura palabra, pura lingüística, claro. Te entiendo por tu origen, pero déjame corregirte. Refútame con números. Refútame con táctica, con estrategia. Guachito. Voy a aprender con el señor. Guachito. Puedo terminar. Por favor, que se siente en su lugar. No. Vamos, voy a aprender. Hasta allá. Voy a aprender contigo. A ver. Déjate de mariconada. Pero déjelo hablar. Ya, yo lo voy a dejar hablar. Voy a tener que hacer una orden de alejamiento. Pero bueno, eso dejámoslo para otro momento. Punto uno. Independiente ganó todo. El 70 y pico se quedó ahí. Ya. Peñarol ganó todo. Se quedó ahí. Ya. El único que se sostuvo en el tiempo es ni Boca, porque Boca la última de Libertadores fue en 2007-2008. Pero se sostuvo en el tiempo. River. Pues. Tiene 6 Libertadores River. De América. Miren. Tiene 5 Libertadores de América. El Santo no salió campeón, se fue a la B, está en la B. En el nuevo milenio también fue campeón de Libertadores de América. Ya, entonces, no aprendo nada contigo. Entonces, me vuelvo. Me vuelvo platero. Los equipos que ganaban la Libertadores fácil ahora no la ganan ni loco. ¿Cómo que ni no la chance. Gana? Y son equipos ¿cómo grandes? Que no la gana? ¡La volvió a ganar Flamengo! Octavo de final. Peñarol, la primera vez que pasa a octavo de final, ¿después de cuánto tiempo? Entonces, esa barbazada que dice Sánchez, no le crean, señores. Ganar no tiene concordancia con lo que estamos discutiendo. Es muy difícil. ¡Habla y habla! ¡Nadie ha dicho que no! Un buen equipo. Es más, fíjate lo que dijo hoy. Fíjate lo que dijo. Que los árbitros muñequeaban antes. Más que peor ahora. Peor todavía. Más que peor. Ahora. Peor, antes ganaban los que a lo mejor. Tú no le reclamaste a Figurita y Triago varias veces que él. Tú dijiste aquí, y ahí está el señor, que llevaba así. No sé qué llevaba. Tú dijiste. Pero por eso te digo. La maleta, tú dijiste. Hoy por hoy. Eso mira, no, hasta Luis Martín dice. Hoy por hoy. Tú citaste aquí, tú. Pero hoy por hoy ya no existe eso. Más difícil todavía, porque antes de última.
existían esas cosas que, no, que gane este o damos... Por eso, antes existía más. Bueno, por eso hoy es más difícil, porque no existe eso. Y encima los equipos están mejor pagados, y encima los equipos tienen mejor tecnología, y encima Brasil y Argentina sacan ventaja. Entonces, ¿qué más al contrario, la tecnología y arbitraje más idóneo, más equilibrado, le permite a los menos... A los menos gordos, a los menos ricos, sí, tener lo chance. Mismo. Por eso que en estos últimos años ha habido campeones que normalmente no se daba. ¿Quién? No se daba. ¿Quién? Atlético Nacional, Once Caldas, Liga Deportiva Universitaria. Una sola vez. Y la Copa Montaña. Sudamericana. No, la Copa Sudamericana, ¿cuántas veces la ha ganado Ecuador? Hablamos Libertadores. ¿Cuántas veces la ha ganado? Hablamos Libertadores. Libertadores América también se le. Y Colo-Colo. Y Colo-Colo. Te cuento. Porque no sabes. Porque solo hablas con el libro. ¿Sabes cuánto ganaba? Yo no tengo libro, yo tengo memoria, yo tengo capacidad de ganar. Capacidad de razonar que tú no sabes. ¿Sabes cuánto ganaban los jugadores nacional? ¿Cuál nacional? ¿El de Quito, el de Paraguay, el de Colombia? Dilo tú. ¿Sabes el presupuesto de Tigres? Ganaba casi 100 lucas por mes. Y te lo padrecito digo lindo. Había un arquero que ganaba como 80 lucas. Padrecito me lindo. A hablar, pero nunca tenía un equipazo, pero nunca nacional. Económicamente eran más que los equipos brasileños. Y no. Nunca. Pero le tocó en ese momento. Nunca. Pero tenía un equipazo. ¿Sabes qué equipazo tenía? Tenía un equipazo. ¿Sabes qué equipazo tenía el Vasco da Gama? El Vasco da Gama tenía Bebeto, tenía Bismarck, tenía Bebeto, tenía Bismarck, tenía... A la repunta tenía, del piso. Así te lo digo. Tenía Donizete, tenía Oler Quiñones. No sabe una mierda. Al piso. Está al piso. Y encima, ¿sabes qué otra cosa? No ha dicho nada. Para terminar. Ahora comienza tu show. Ahora. ¿Qué? Ahora comienza tu show. El de la mentira, el que viene Marangoni, viene Messi, viene para la segunda, viene el otro, para la segunda etapa. Ahora comienza tu show. Y ahora, un mes de mentira vas a tener. Señores de cocina, con gusto, este señor se equivocó. Aquí esto es fútbol. Has hecho una fanesca, has adelantado tu platillo que de paso en la mañana te sale quemado. Aquí se habla de fútbol y no has hablado absolutamente nada de fútbol. No te entendimos nada. Ahora de lo que hiciste. ¿Él quién es? ¿Bariaco? Él es bariaco, sí. Sigue en la cocina que se te ahuma el arroz. Que no se le caiga la I nunca. Aquí tengo la Europolla, porque me mandas a otro lado. La Europolla tengo aquí, pero tengo una inquietud para Alfredo Valverde. Prepárese, maestro. Diga. Voy con una consulta para usted, porque usted es la fuente. No le deja ala. Usted es la fuente informativa más confiable que tengo. No le des piola, no le des piola. Permítame. Ya le voy a ir con la consulta con él, ya voy. No, antes, no le den cuenta. Tengo que invitar a todos a jugar la Europolla. A ver. La Europolla te la trae Sportbet. En Sportbet, el deporte vibra en ti. Se viene el mejor fútbol europeo y puedes pronosticarlo con la Europolla en Sportbet. Ingresa a tu cuenta, juega y gana hasta $6,000 acertando los partidos de la Eurocopa en la fase de grupos. Desde el 27 de mayo, ya la estamos jugando, hasta el 13 de junio puedes participar con la Europolla. Puedes editar tu polla en cualquier momento antes del inicio de cada uno de los partidos. Prepárate para vivir esta increíble experiencia en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. La haces tú. El deporte vibra en ti con la Europolla. Bueno, se viene el campanazo, Sportbet. Mi combinada, Sportbet. Aquí está. Vea. Barcelona gana. Chucha, que tú sí que jodes, loco. Independiente Orense empate. Cuenca Liga empata. Póngale 500 latas y gana 16,600. ¿Qué loco? ¿Qué estás soñando tú, loco? Que tú no tienes sueño. Mire la sonrisa de Chinito, Luis Martín. Y quiero verle la cara al pingüino. A ver, voy a resumir. Dice Ufredo, Barcelona gana al Muchurruna. Independiente del Valle empata con Orense. Qué loco. Y Liga de Quito empata con el Cuenca. Si usted pronostica y apuesta $500... Con esa recomendación del señor Borbor, usted puede ganarse 16 mil. 16 mil. $651. $600. Y gracias a papá. Y algunos centavitos más. Increíble. Se la recomiendo. Yo les he hecho ganar. La recomendación. Tú vas a meter 500 latas por esa. Quiero recordar lo siguiente. Mañana se juega la final de la Champions.
y hay un ajuste en la programación de Marca 90. Los Humildes, el programa que conduce el abogado Roberto Bonafón junto a su gran equipo como Alfredo Borbor, Guachito Sánchez y la señora Daniela Veloz, estarán al aire a las 12:30. 11:30. No, 11:30. ¡Oh! Perdón. ¡Ey, ey, ey! No saboteé. No sabes ni leer. Es el otro, el que le cambia el horario. Eres malo, hijo perverso. De primera vez que te anuncia. Primera vez que me anuncia y primera que saboteé. Oiga, Chinito, ¡bruto! Usted no me nombró a mí. Pero déjeme que tengo que terminar. Usted no me ha nombrado a mí. ¿Ya te nombré? No, yo no he escuchado. Alfredo Borbor, Guacho Sánchez, Daniela Veloz y el abogado. Ahora sí. Ya. Pero primera vez que nos menciona en este fútbol y nos manda, pero al fondo del mar. Y bueno, y están a punto de fichar al Dennis Spin para traer. Vale ver. A punto está pidiendo de fichar mucho. Al Dennis Spin. Bueno, lo que quiero decirles es que van al aire de 11:30 a 12:30. Y desde las 12:30 arranca la previa de la final de la Champions. Aquí en Marca 90. ¿En serio? Hay previa y habrá transmisión también del partido final entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Y a mi amor, ah, va el relato internacional de Alfredo Borbor. ¿O no? Se sabe todos los jugadores del Dortmund. Chucha madre. Esta vez pedí libre, ya para que no. Tres jugadores del Dortmund. No, sí sabe. El símbolo del Dortmund. Pedí libre, dije yo, ya pedí. ¿Cuál es el símbolo del Dortmund? El que se retiró recientemente ya de la Bundesliga. Aquí le tengo las alineaciones rapidito. A ver. El Borussia Dortmund. Kobel, Reishon, Hummels, Schelbakan. Ya. Schotterbeck, Meagelsen, Sabitzer, Kahn, Sancho, Brandt, Agenit y Fulcrum. Ya. Bueno, voy a saludar con el Ibai. ¡Cómo estamos! ¡Estamos bien! ¡El pingüino es malo! Ahí está el Ibai. ¿Qué le pareció esa lectura de la alineación del... ¡El odiador de la Champions! Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. No entendí nada, la verdad. Honestamente, no entendí nada. Me vale vergüez. Pero perdón, sí estaría bueno que aclare. ¿A quién no entendiste nada? Al que dio la alineación, si de él están preguntando. A mí no te entendió. Pensé que había estado cuando habló Sánchez. Clarito la dejé. A ver, a Sánchez tampoco lo hubiera entendido, creo. Así que está lo mismo. Exactamente. ¡No mientas! Claro, es que mi idioma solamente va por el pueblo, como tú eres especial, con una neurona así de chiquita, que ni con el joven ni con el güey te puedo detectar. Entonces está bien. Y ya te vamos a mandar a un centro neurolingüístico que acá es gratuito. No es grosero. Es la verdad, usted mismo me está diciendo. Yo quiero que tú te acople al talento de los humildes. Un señor que tiene mundo no puede tener problemas neurolingüísticos, como dijiste. ¿Qué? Oye, tú ni hables. ¡Bachinco! ¿Qué dijiste? No puede tener problemas. Te has quedado 5 años en esa materia. Abogado, ya ayúdelo. Falta de respeto. 5 años te vas quedando. Decir así una persona que conoce Arabia, que conoce Qatar, que conoce todo. Y tú conoces hasta todo el Ecuador y te digo la capital de Argentina y no sabes. Oiga, respete a su director, por favor. Disculpe, director, disculpe. Dele, don Esteban. Sé que usted está cabildeando para mejorar. Consíguele una pelada, que este man está, pero con el queso elevado. ¿Cómo les va? San Fabián les falló el martes, ¿no? Todas las velas que le pusieron a San Fabián el martes, no hubo forma, ¿no? Ahora es San Orense. ¿Cómo le está? No diga eso, pingüino. Pero pará, te olvidaste una. Las velas que prendieron anoche para que no clasifique el otro octavo, porque si no... A San Liverpool también. No. Ustedes vienen única y exclusivamente con la piroteña verbal y con Engallabó. A ver, aquí no es cuestión ni de San Fabián, ni tampoco de San Lorenzo. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos años, 14 equipos ecuatorianos han ido a la Copa Libertadores y la mayoría se han quedado eliminados en etapa preliminar de grupo, en la fase de grupo. Los únicos que han pasado, estaba viendo las estadísticas para que vean que yo vengo preparado, que no vengo única y exclusivamente con mi diatriba y con supuestamente las ofensas. Como este malhadado hijo me señala permanentemente, es que el MLE pasó el 2022 a los octavos de final y Independiente del Valle pasó el 2023 a los octavos de final. Así que ya es lo cotidiano, lo regular, porque según el señor Luis Martín Bustamante, no debemos ir a la Copa Libertadores de América. Dele una semana que no venga. Chiquito. ¿Qué mismo, pues? Guachito, déjelo saludar. Señor Ávila, pero es que está falsando la verdad, pues. No he falseado ninguna verdad. Aquí nosotros no prendemos vela ni letanía a nadie, porque queremos el éxito del fútbol ecuatoriano. No se nota. San Orense, después de hacer el milagrito el día domingo, hay un detalle curioso.
ni Muxurruna, ni Barcelona ha podido con Muxurruna en los dos últimos partidos jugando de visitante. ¿Qué quieres decir? Ni Independiente del Valle ha podido con Orense en los dos últimos partidos jugando como local. Han empatado en los cuatro encuentros que estoy mencionando. El partido para Barcelona en La Cocha trae reminiscencias del año anterior que jugó ahí frente a la Universidad Católica en el estadio de la capital de la provincia, el Cotopaxi. Me parece que para Independiente del Valle cerrar esta etapa, cerrar esta etapa con ganándola, ayudaría a configurar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Nosotros somos gente seria. Por favor, nosotros Orense desde la cuna. Más bananerito que nunca. El domingo, la mitad más uno estará en la victoria. Y tiene que creer en el bananerito. Mijo, va a hacer bolones. ¿Qué más va a hacer? ¿Cuál es el mensaje que da usted saliendo con ese racimo de... Que se va a poner un puesto de bolones y de tortillas. Con mi hijo. Humildemente. Mijo, hace las tortillas. Mi hijo, Dred, ve. Llegó acá el racimo para que prepares. Tú eres experto en cocina. Patacones con queso rico. Ahí para que por ti te ganes una Michelin y no el oprobio y el rechazo de la afición. Porque cocina remata. Pero dejen que termine de saludar a don Esteban Ávila. Por favor, Esteban, mil disculpas. Adelante. ¡Bananero! ¡Desde la cuna! ¡Bananero! ¡Desde la cuna! Ah, métete ese banano. Yo decía que para Independiente puede ser el cierre de un semestre que ayer tuvo una etapa bastante difícil. Creo que Independiente sí tenía el favoritismo, al menos para poder entrar octavos de final. Pero también nos damos cuenta de que de repente, a escala local, hablo dentro de la Liga Pro, este Independiente del Valle es uno de los que menos nos ha llenado, nos ha llamado la atención, porque creo que los refuerzos de Independiente, y más concretamente y más exactamente los refuerzos extranjeros de Independiente, no estuvieron a la altura. Pero si gana Independiente la etapa, habrá que ver cuáles son los méritos. Independiente, que trajo un nuevo técnico para esta temporada. Independiente, que ha tenido a Lautaro Díaz entrando tarde, pero al menos en lo que puede ser con Liga Pro puede ser oportuno. Así que vamos a estar a la espera de cómo se decide este domingo la primera etapa. No es un título, es ganar la primera etapa, asegurar un puesto en la Libertadores del próximo año, asegurar un puesto en la final y asegurar seis meses de probar, asegurar seis meses de ensayar, asegurar seis meses de estar más tranquilo y más reposado para cualquier equipo. Ya cierra la boca. Más de 3 millones de dólares. Voy con el abogado que me está pidiendo el uso de la palabra, pero tengo una consulta para usted, señor. ¿Para mí? Sí. Usted, que es la fuente más confiable que tenemos aquí. Gracias. Publicó en su cuenta Instagram, diario El Universo, el mayor diario nacional, que Brian Carabalí ya es jugador de Barcelona. Si le creemos al Universo, está bien. Yo le creo más a usted que al Universo, por eso le pregunto. Muchas gracias. Ajá. Mire, esto es facilito. El editorial de Hierro. La FIFA, desde hace algún tiempo, maneja una lógica para no dejar a un lado esto de que a veces se llama de que el futbolista está secuestrado o de que el futbolista debe pertenecer a un club por determinado tiempo. Eso se terminó la esclavitud. Y la FIFA otorga el derecho de que debe, si un jugador no quiere estar en un club y se termina su contrato en diciembre, puede hacerlo en el mes de junio. Conteste. No, el contrato de él termina. ¡No te olvidaré, canchero! ¡No te olvidaré! Es para usted, mi flaco. Abogado. Es para usted, conteste. Usted me da el teléfono. Está diciendo mal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere decir es que cuando uno termina contrato en junio, en diciembre puede firmar. Si termina
en junio y no ha renovado, claro, se puede ir libre. Claro, eso es. Pero él está diciendo que es el caso de este jugador, claro, claro. Carabalí. No. La Pepa está diciendo que tiene contrato hasta diciembre, pero que en junio y se ahora puede en ir. Es lo que, está, es lo que va a pasar ahora en junio. Por ejemplo, Mena, ¿qué ha hecho el León con Mena? Ay, busca está, equipo. Vea eso. Ay, bien, no, Esteban. Bien, cuando fue a comprar esa bananera por ahí. Oh, abogado, ¿es factible eso, lo de Brian Carabalí? Sí. Sí. Como dice Esteban, está bien. Está bien. El jugador se va libre y se terminó el mambo. El jugador, le voy a dar un adelanto porque hemos hecho un programa, vamos a hacer un programa especial, ya tenemos hecho la postproducción para mañana a las 11:30, la hora de los humildes. Porque Carlos Víctor... Todos los detalles de Carabalí y más nombres. Todos los detalles de Carabalí. Y más nombres. Nombres y las bombas. Las pepas, las exclusivas. Todo va mañana 11:30. Así que las personas que nos honran con su presencia acá, que vengan los chicos, los cameraman, porque a veces no quieren venir. Uno viene a cara de perro, especialmente el que le dicen Garito. Ese es malo. Y los otros también, si no quieren venir, no vengan. Ese es otro mambo. Cameraman de sobra. Y las personas que nos ven, muy amables, muchas gracias. Su cuenta Instagram también lo anuncia, abogado. ¿Cuál? Estoy leyendo su cuenta Instagram, también lo anuncia, Brian Carabalí, Barcelona. No, es Carabalí, ¿quién? ¿La cuenta de quién? Cuenta Instagram suyo. No, no, no. Dice Carabalí, Roberto Bonafón oficial. Le voy diciendo, ¿es Carabalí o es Castillo? ¿Pero la cuenta oficial de Barcelona está? No, El Universo dice, confirmado, Brian Carabalí es jugador de Barcelona. Perfecto, ya. Yo no, yo cada cual que haga su trabajo. Carabalí... Le voy a dar la puntita nomás para que mañana se vaya de largo este tema y lo vamos a detallar. Carabalí está exigiéndole al Emelec un aumento de sueldo. Y el Emelec se resiste y dice, continuemos con el mismo contrato. Y directamente, solamente esta parte voy a decir, el aumento de sueldo es de... 50%. De $20,000 mensuales. Porque se dice que el jugador está ganando de 10 a 13. Mañana en los humildes estarán todos los detalles. ¿Cuánto tuvo que poner el MLE y cuánto el MLE ha perdido por no saber hacer negocios así con es casi una decena de jugadores que se le fueron costó poco menos que gratis, con el pase en la mano? ¿Cuánto costó mucho el jugador? ¿Cuánto costó el jugador? Bien, ¿era él o era Castillo? No tienen problema con lo de Castillo, pero Castillo puede jugar porque tiene pasaporte. El 9 que está con un pie también, abogado, recuérdalo mañana en los humildes. No, no, no vamos a decir. No, no diga. Perdón, con el 9 que está con un pie, ¿en qué equipo? En Barcelona. Ah. Para reforzarlo a Firisetsky. Para que tenga otro nombre. ¡Nombre, nombre! Mire, Independiente cambió porque tiene a Lautaro. Lautaro es un jugador de jugadas. Y Lautaro es un jugador totalmente distinto a todos los delanteros que tienen en el área Independiente. Es un rival tremendamente peligroso. Una cosa es con Lautaro, otra cosa sin Lautaro. Los hizo ver mal a todos los que se les puso por el camino. El segundo gol de tobillo giratorio. El primer gol extraordinario. Extraordinario, robándole la pelota a Martínez y quedándose con el instrumento, buscando la Páez, que viene. El mejor jugador es el que te acompaña, el que viene de atrás. El que viene, no el que va, porque el que va a estar siempre offside. Pero Páez viene siguiendo la jugada y le entrega la pelota después que le robó Lautaro Martínez, Pared con descarga al claro. Y es un gol maravilloso. Una cosa Independiente con Lautaro y otra cosa es sin Lautaro. Y no estoy haciendo quedar mal a Hoyos, por el contrario. Hoyos cumplió. Ahora es fácil. Cuando le dieron esa posición y esa responsabilidad. Pero una cosa es el IDB que complemente y termine la jugada con Lautaro. Porque de nada sirve si usted no concluye la jugada en gol. De nada. No vale todo lo que hizo triangulaciones, que hizo Pared con descarga o fútbol directo. No sirve de nada si usted no concluye en gol. Y con Lautaro es otro dibujo. Gol por tiempo. Dígale nomás. Carlitos. No, me hicieron seña a mí. ¿Qué pasó? Chito. Tranquilo. Ah, bueno, no, concluye su idea, abogado. Vale ver. Ah, eso para seguir un poco la línea que lo decía el abogado. Sí creo que Independiente cállate queda, tú, Independiente pendejo, queda un debe en los torneos internacionales. Pero ¿por qué voy a decir? Porque creo que Independiente está bien, que es el mejor de Sudamérica, que la mejor línea futbolística, la mejor escuela. Pero sí Independiente tiene que empezar a ir a buscar extranjero un poco más de nombre para poder pelear una copa. No sé si es pelear, pero sí armar un equipo
con cualquier cosa estoy vendiendo con lo bueno de Nacional que tiene, los buenos jugadores de Nacional, y tener tres o cuatro, un Pellerano, traer jugadores como trajo en ese momento para poder pelear una copa. A ver, pero los extranjeros de Independiente están rindiendo. Pero, no, está bien, pero fuiste a buscar espérate un ratito. Son los mismos. No quiere decir que sean malos. Flaco, a ti te parece que es malo Fernández, que es malo Zavala. Pero pará, pará. No, no, pero pará. Primero es Zavala. Primero, no, pero pará. El resto son los mismos. Pero escúchame, pero Esteban Ávila se refería a los que incorporó este año. Mira, Zavala, contento, flaco. Zavala, suplente. A pesar de que he tenido buenos partidos. Olvídate de qué posición están. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿tú has visto jugar a Zavala? ¿Te parece mal jugador? A mí es que, a ver, te explico, flaco. A mí pero es que Zavala no es un jugador que yo lo traería. Pero si yo quiero competir la Libertadores, voy a buscar más arriba, voy a buscar un jugador de primera división de Argentina, de que esté bien posicionado, que tenga jerarquía, como fue a buscar... Lo más fácil, cambiar de técnico. Renzo López. Renzo López, tú, chucha. No es un jugador que venía jugando en primera Argentina. Perfecto. Los dos centrales. Es la realidad, terminó jugando Junque y Carabajal. Me está apurando producción, me está apurando producción. Y bueno, sí, la ganga está preparando un equipo de regalos increíbles. Pero además, todas tus compras participan en el sorteo de un combo copero. ¿Combo copero? ¿Cómo es eso, chinito? Mira, te explico, guachito. El combo copero viene con un TV de 55 pulgadas más un refrigerador. Además, tarjeta D-Go. Pero eso es alineación de primera. Solo en la ganga. ¡Comprobado! Solo en la ganga, comprobado. Ganga, chino. Aguanta, rifle. Quiero ver de dónde trajeron este plátano. El señor Muñoz se lo trajo para... Dice Fredo que usted trajo ese recién. Llegaron los Orense. Que está más Orense que nunca. Ahora es hincha de Orense. ¡Bananero y Orense! Por favor, desde la foto cuna. De Esteban Ávila. Yo creo que usted lo vio por Machado. Vea, otro más. Todos son de Orense ahora. Llegaron los Orense. Llegaron los Orense. Llegaron los Orense. Voy a decir públicamente. No esperen nada de Orense. ¿Quieren que los engañe? ¡Sí! ¡Orense! Salen como salieron los orenses cuando venía la invasión peruana a pelear, a defender. Un equipo que en su propia provincia, con estadio lleno, faltando un minuto para clasificar a la Copa Sudamericana, se deja meter un gol de un patucho, este delantero colombiano, por el cual Medina. Ahora Medina, todo el y se le vino Medina, abajo esa huevada. Medina para Emelé, Medina para Barcelona. Y ahora ya no se acuerdan de Medina porque ya Fidrisewski está haciendo goles. Pero que se deje en el último minuto quitar la Copa Sudamericana. Pero ahí está el que pedía Medina para Barcelona, ahí enfrente lo tiene. Bueno, está pedido a todo lo que ha podido. Siempre le tuve fe al polaco. Ya, entonces... Chucha, cállate. Yo tendría que ser un partidazo. Tendrían que mostrarse como un equipo de gladiadores, con el ánimo de reivindicarse con la provincia del Oro por todo el daño que le han hecho a Orense. Pero motívelo, que en 10 años no han podido clasificar a una Copa Internacional. Se atracalá, dijo. Un lujo de dirigencia. Doña Martita Palacio, Darwin Palacio, toda esa gran familia que los tiene esa al día. Esa motivación, ¿eh? Que los tiene al día. Vea lo que le dice el otro con sarcasmo. El 15 y el 30... que no le debe un centavo a nadie, que tiene el mejor complejo formativo... De la costa. Del país, que de la costa. ¿Usted cree? Lo invito cuando pueda para irnos a que conozca, que sea maravilloso. Toma la palabra. Una cosa maravillosa. No te rías tú, ¿ah? Y que a ese equipo... Por favor, ponte serio. Que le den a toda una provincia, una provincia que es amarilla. Oiga, don Vito, lo interrumpo. ¿Y va a pitar su amigo, Vergelio? Vale ver. ¿Quién quieren que pite? Es el partido más importante. ¿A quién van a poner a pitar? ¿Quieren que vean lo que he puesto aquí? Que pite Andrade, Cabrera. ¿Quieren lo hay? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Son árbitros para el nivel? Aragón es el mejor chucha. Árbitro del país. Son los cinco. No. Se encuentran no entre los cinco mejores árbitros del país. Va por Ecuador a la Copa América. Vendrá va por Ecuador a la Copa América. ¿Qué árbitro me dice que va a pitar? Vergelio Aragón. Vergelio Aragón. Vale, lea, y ver. No, no, vamos. Está espectacular. ¡Lee! No, porque está muy bueno el diseño. Pero ¿cómo lee? Meten presión, loco.
¿Cómo meten presión? Es tremendo esto. Lee, hijo. ¿Qué dice? Dice. ¿Pero qué dice? No leo nada. Aragón pitará Independiente. Vendrá el penal salvador, la mano inventada, la expulsión injusta, la quema de tiempo, el aumento de tiempo y la disminución de tiempo. Lo que ordene... Ya, ahí nomás. Ahí nomás. ¿A quién, pero a quién, ¿quién que quieren que pite? No, no, se puede decirlo. Es el árbitro que va a la Copa América. ¿Quién quieren que pite? ¡De huevo! Manuel Llerena, Elías Jácome, ¿quién quieren que pite? Ramiro Pidan. Torres, René Torres, Adolfo Quirola. Abel Ñeco. Oiga, usted estuvo el lunes en El Oro dando una charla de motivación a Orense. ¿Cómo le fue? Claro. Me fue muy bien. Pero es distinta la motivación que hace el PSG. No. Vea. Hace gol a Chilier, empata Orense y Barcelona campeón de la primera etapa. Campeón no. Tiene que dársela a papá por la charla de motivación. Yo como Orense tuve que viajar a la provincia. No me mezcle el tesoro con sus mierdas. Bueno, nomás le digo que estuve conversando. Si perder, ya está. ¿Sabe por qué? Ya. No, es que no. ¿Sabe qué? Si se da lo que percibo, yo personalmente me paro en la puerta y no lo dejo entrar. Se lo juro. Se lo juro. Así me diga. Pero si usted llega tarde, ¿cómo no va a entrar? Llego tarde para hablar huevadas, para llego tarde para la ¿qué mentira. Chucha te pasa, patán? Ya, para eso llego tarde. Pero para hablar huevadas y mentiras, tú estás... Mira que primerito, la última vez que motivó y a mi amor, le fue mal. Motivó Sánchez y va a ser una perdida con San Pablo. No, yo no motivo. ¿Quién puede motivarse? La mejor meta en ese equipo. Yo les traigo la mejor motivación. Aquí está. Acerca la cámara y hazle, por favor, la toma. Esta es mi motivación. Esta es mi tarjeta, la que me motiva. La del... Que te puse al revés, aquí está. La del Banco del Austro. La del Banco del Austro. Aquí está. Mi tarjeta Banco del Austro y Mastercard se unen para brindarte una experiencia futbolera inigualable. Gracias a sus nuevas tarjetas de crédito Mastercard Fútbol. Con cada compra que realices, participas en el sorteo de un viaje para dos personas a vivir la final de la Conmebol Copa América 2024. Solicítala ahora en agencias o en bancodelaustro.com. Este y más beneficios se vienen para el verdadero hincha ecuatoriano, porque el fútbol se vive con Banco del Austro. Aplican condiciones. Nos vamos a la Copa América y aquí está la tarjeta que nos acompaña, la Mastercard Banco del Austro. Ahí está la tarjetita para irnos a la Copa América con la tarjeta de Banco del Austro, señores. Y a mi amor, ya. Por fin, Ufredo dejará de lado la remancar y ya, se va ya con la Mastercard Banco del Austro. Y le agradezco a Rodolfo que la consiguió. Yo creo que la mejor billetera del país, somos conscientes que es Independiente. Entonces, por eso yo exijo a Independiente que tiene la posibilidad, tiene la estructura... Total, ¿sabes que hay una cosa, Adrián? De un año pegar, decir, bueno, voy a traer estos dos o tres, a ver qué pasa. No digo que le va a asegurar, porque total. Creo que Independiente se ha caracterizado por ir por otra línea, pero sé que la obsesión de sus dirigentes siempre ha sido poder competir en la Libertadores como lo ha hecho en Sudamericana. A ver, una cosa nada más. Independiente, después de que juega la final de la Libertadores 2016... Independiente, desde el 2016 hasta el día de hoy, ha clasificado solamente dos veces a octavos de final. Sí, es poco. Es poco. Para un equipo que tiene esas aspiraciones, es poco. Es para preocuparse. No hay ningún equipo en el mundo. Estaba revisando yo. No, no, pero si va a ir a 70. Hablemos del presente. Déjame hablar. Estoy hablando del presente. Tú aquí única y exclusivamente. Pero por favor. Es que Vito sabe que yo sí leo todos los días. Dale. Estaba revisando las estadísticas del 13 de diciembre del 2023 de los cinco equipos más caros del mundo, donde está primer lugar Manchester City, segundo lugar el Arsenal de Inglaterra, tercer lugar el Real Madrid, el PSG y el Bayern Múnich. Y pregunto, ¿eso les aseguró títulos locales, continentales y mundiales? Pero han llegado hasta semifinales. Si ellos que son. Cargando. Si ellos el que Bayern son. El Bayern Múnich, el PSG. Tú ni sabes ni a dónde voy. El Bayern Múnich acaba de perder su hegemonía. Se la ganó el Bayern Leverkusen. Pero si ganó como 10 años seguidos. La barbaridad que estás diciendo. Por eso te estoy diciendo, padrecito Lee. ¿Cómo quieren que el Independiente cambie permanentemente de técnico?
cambia permanentemente de jugador. No es verdad que cambia permanentemente, eso es mentira. Sí, vea, permanentemente, no, mentiroso, no lo está diciendo. No diga eso. No, como permanentemente vende, pues. ¿Cuál como es rata cobarde que es? Ha tenido dos técnicos. No, de Ecuador, permanentemente de América. O sea, ¿cómo permanentemente? Te cambia todo. Y, ¿cómo le pueden pretender y que eres una rata? Que gane Libertadores, que gane Sudamericana, que gane campeonato. ¿Por qué? Porque el Independiente es un equipo rata mentirosa en el mundo. Pero no que gane. Porque ni esos equipos, y Dito sabe lo que tú dices. No que gane. Porque ni esos equipos no te cambian permanentemente técnico, permanentemente extranjero, permanentemente los jugadores nacionales. El Independiente es un equipo atípico, pero que sin embargo sabe dónde está el campeonato de Independiente. ¿Tú qué vas a saber? Mire, si no tienes capacidad lingüística, no tienes neurón. Cachito nomás. ¿Dónde está el patrimonio de la capital? A mí me que apurarse. Un segundo. El estilo de juego de Independiente. Un segundo, mira. Por eso Independiente tiene varios años estando. Mira, es la mayor posesión del planeta. Mira, quinto lugar en el mundo. Te voy a decir tú no sabes nada. Por eso la teoría se va a la vez. Escúchame, a la vergez, como dice el Pocho. ¿Por qué? Porque le hago una pregunta. Y es algo cortito. Tú no sabes nada. Responda. ¿Cuál es el anhelo de Orense después de toda su estructura y después fue todo, por de todo lo bien que ha hecho institucionalmente? ¿Cuál es el anhelo? Ir a una Copa Internacional. ¡Listo! ¡Ir a una Copa Internacional! Perfecto, le está faltando pero eso. Pero todo es paso equipo, a paso, rifle. Ese es el primer objetivo. Equipo tiene, bien. Independiente, ¿cuál es el anhelo de Independiente? ¿Qué dijo Esteban? De 8 veces, 2 clasificó a octavo de Libertadores. Sí. Entonces, el anhelo cuando ganaron la Sudamericana, lo dijo mismo el presidente, queremos ir por la Libertadores. Bueno, para poder pelear la Libertadores o clasificar a la Libertadores necesita tener 4 o 5 jugadores de jerarquía. Y el único que lo puede hacer es Independiente. Eso no, es regla, eso no estamos discutiendo. A ver, permítame. Eso no es una regla, sino que no, porque han llegado a finales de Libertadores y Sudamericana con este proyecto, no con las megaestrellas. Con mejores extranjeros. Mejores extranjeros cuando los conociste, pero antes de mi eso abogado, no sabías quién era para ver. Tiene la palabra, mi abogado. Mire. Tenía un arquero, y lo digo siempre, si usted tiene un arquero como Ascona, usted puede llegar lejos. Porque ese arquero solito se encargaba de empatar o ganar partidos. Si usted tiene un arquero como Domínguez, puede llegar lejos. Si tiene un arquero como Pancho Ceballos en su momento, puede llegar lejos. Porque esos ganan partidos. Así como usted tiene arriba goleadores que te hacen el partido sin que el equipo se acomode, ya están con 2 goles adentro. Independiente no es un equipo hecho para ganar Copa Libertadores Sudamericana, un equipo para que tiene que sobrevivir. ¿Por qué? Porque no vive de los derechos de televisión, en primer lugar. Por el alto costo de su establecimiento deportivo, de su operativo táctico y formativo. Pero el objetivo principal de Independiente, y conozco a Michel desde que comenzó en esto del fútbol, era vender jugadores ecuatorianos. Así es. Si la selección de Ecuador, que todo mundo no les gusta, la mira de reojo, el 60% son jugadores independientes. Imagínese usted que esos jugadores estuvieran sostenidos así independientes. Es. Que totalmente de acuerdo. No se vaya, Moisés no se vaya, hubiera sido hace rato campeón de la Copa Libertadores. Sí, sí, puede ser. Porque los grandes equipos, y aquí en este país se equivocan, y los países que repitan este modelo también están equivocados. En un país donde la base de jugadores son nacionales, son criollos, y los refuerzos que vienen son 2, 3, porque esos son los buenos los equipos. 2, 3 jugadores son los buenos, el resto son paquetes. Llega usted a esas instancias de Copa Libertadores de final, de ganarla, la Sudamericana, la Copa Libertadores y todo lo que quiera, porque los clubes brasileños lo que llevan y lo que traen, y anoche lo dije, es porque las chequeras juegan al fútbol con ellos y acá no. Pero lo que hace Independiente es rotundo. El 60% de esos chicos que están en la selección, si hubieran quedado en el país, ese cuadro hace rato hubiera sido campeón de la Libertadores, señor. Porque respeto con juveniles y con 2 o 3 foráneos buenos, comenzando con el portero, llegó a donde nadie se imaginaba. Y por eso mismo, porque eran muy jóvenes, especialmente el team, eran muy jóvenes. Y ahí está uno que está en MLE, Sánchez también andaba por ahí. Si esos chicos hubieran tenido mayor madurez, porque una final se la gana con madurez, con malicia, con astucia, con fuerza. Lo que es astucia, la fuerza es la astucia. Ellos hubieran ganado, hubieran sido campeón de la Libertadores. Por eso es que en la Sudamericana, y por eso terminé diciendo lo de Lautaro, que tiene una sapiencia y una perspectiva enorme. Sí, enorme. Pero, sí, ¿de dónde lo trajeron a Lautaro? Pero, ¿cómo? ¿De dónde lo trajeron a Lautaro? Lautaro vino la segunda. Ahí está. Vino la segunda porque este equipo... Y es crack. Cierro el círculo.
Independiente es un cuadro hecho para vender jugadores. El equipo vive de ahí vender coincidimos todos. Jugadores. No de que voy a anhelar a ser campeón todos los años. Eso es para Barcelona y Belén Liga. Tienen que ser obligados. Nadie los obliga Independiente a ser campeones. Pero son campeones de vender jugadores. El equipo que más vende jugadores en el fútbol ecuatoriano. Más de 100 millones la entrada. Bueno, mucho más. Gracias, dale, Roberto. Dinero. Gracias, Roberto. Voy a ir con la Pepa Jabolines, pero antes la a pepa. Recomendar el mejor lubricante para tu vehículo. Se llama Jaboline. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan. Jaboline te da kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso en todo el Ecuador se dice... Se dice ja, se dice bo, se dice Jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Jaboline, póngale Jaboline a su vehículo porque Jaboline protege motores por generaciones. Jaboline presenta, como dice el señor Vito Muñoz, a la mente luminosa. El hombre que cada que habla paraliza el país... Porque Ecuador se nutre de su conocimiento. Maestro, por favor. Tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador. ¿Acaso yo copio huevada? Tiembla Ecuador, 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 tiembla Ecuador. Señores, públicamente quiero agradecer. Doble pantalla, Vitor. De que he aceptado la invitación cordial a la columna de hierro. ¿Ah? Y hemos dado una asesoría de Pepa TV para el programa. Señores, un aplauso, por favor, pido a la mesa. Pido a la mesa un aplauso. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? ¿Su productor, pues? Allá está bien. Que no esté enterado. Chucha, te pasa, patán. Pregúntele. Sí, ahí está. ¿Ya le digo que sí? Tú lo has ¿Sí ve? No hay nada, ¿sí ve? El señor Alfonso Harbiteri hoy públicamente me fue a visitar a la oficina de Pelucolandia. Desautorizo esa invitación, ¿cuál? Desautorizo. ¿Y entonces, qué tema lo invitan a tratar, claro, en la ¿qué columna? ¿Qué tema? Eso sería importante, ¿qué tema? ¿Qué tema? No, el Pocho dijo... Hay un tema que se para aclarar las verdades... Las mentiras del fútbol. Las mentiras. Ahí quizás puede ser, había que analizar si sí, ahí, creo que ahí en pero hay cajas, mentiras en el fútbol. Ahí no. En cajas, todas las que tú has lanzado aquí. O sea, el tema sería, o sea, las grandes mentiras del fútbol. O sea que la de Messi es mentira. Hablar de Arturo Vidal, ya estaba en el aeropuerto. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Estaba en el aeropuerto. ¿Y, ¿eh? Que, no, y la de Messi? La de Arturo Vidal. La de Arturo Vidal es mentira de Sánchez. ¿Eh? ¡Epa! Él fue. Que se haga cargo él. Oiga, un ratito. Producción. Mira, hijito de mi vida. Un ratito. El actual presidente de Barcelona. Y dijo que él conversó con Arturo Vidal. Cállate tú. Producción me dice que hay un video de última hora. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa? Orgiero. Vea dónde están estos cabros. Ahora entendemos. Yo por lo qué mandé a la vez. Fue ayer. Ahora entendemos ayer. Por qué eso, son los cállate, Orgiero. Ahora entendemos por qué es la hora del pocho en esto. Hasta las 5 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana, los caballeros. Hasta ahora entendemos por qué el pochito. Y seguramente que no se dejó filmar este hijo, porque hoy me llegó como a las 10 de la mañana. Porque no viene preparado, no viene con absolutamente ningún tipo de datos contundencia firme. Preciso, conchito. Les manda muchos saludos. Aló. Chinito, es para usted. Les manda muchos saludos Nicolás Lapenti. Ah, un saludo a Nico. Dice Nico, no me pierdo el programa. Invítenme algún día. Claro. Digo, Nico, te invitamos, pero aquí se habla de todo. Ahí el hombre se aguantó. Vale, ver. Chinito, una llamada tiene. No contesta, pues, Aguado. Pero es para usted, por favor. No, estoy al aire ahorita, no puedo tener llamada. A ver, una cosa. Bueno, ya, listo, contesto. Diga, no sé qué. A ver. ¿Qué recado tiene? Los bebés te extrañan. Papito, dile por qué. Nos vamos, gracias. Un abrazo para todos. Oiga, fútbol. Buen fin de semana. Mañana los humildes. Mañana los humildes. Barcelona y MLE. Mañana. Si te citan los humildes. Y la y el domingo. Y el para festejar. El título de Barcelona.
Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Y la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La única! ¡Y verdadera!